Y comenzamos el estudio abierto, no podía ser de otra manera, hablando de un tema que nos interesa absolutamente a todos. Ha estado el magisterio urbano de nuestro país durante este último tiempo realizando una serie de demandas al gobierno. Pliego petitorio, 200 puntos. O sea, escucha bien, el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, la máxima institución de los trabajadores en el país, tiene 10, 11, 12 puntos, dependiendo de la gestión en la cual se realizan este tipo de demandas. Pero 200, o sea, fue cosa de locura. Pese a eso, se ha trabajado, se han atendido gran parte de este tipo de acciones y se los ha convocado para esta tarde a una nueva cita de diálogo. ¿Qué ha pasado el día de hoy? El ministro de Educación, Edgar Pari, está con nosotros esta noche en la apertura del programa para contarnos qué pasa con el diálogo entre maestros y gobierno. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Rolando. Gracias por darnos cobertura. Sí, evidentemente, es un interés de todas y de todas las bolivianas y los bolivianos la educación. No solamente es de un sector, no solamente es de la CTV, no solamente es del sector de los colegas, sino también de los padres, madres de familia, que es parte fundamental. Por ellos estamos enseñando a sus hijas, a sus hijos. Es para fortalecer los aprendizajes. Y en esa línea, mire, nosotros como gobierno, Rolando, nunca nos hemos encerrado. Estamos para el debate, estamos para atender, estamos para analizar. Y por eso nosotros hemos insistido y al día de ayer también cursamos una invitación. Pero también hay que ponderar, CTV no se encerró. Nos ha enviado igual el día de ayer una nota ratificando los 5 puntos y nosotros también enviamos la nota de invitación para que esta tarde a las 17 horas nos sentemos nuevamente a debatir. Hoy en la mañana, casi por la tipo mediodía, hemos recibido la nota solicitando que se postergue la reunión porque quieren que esté las 31 federaciones. Perfecto, no hay problema. ¿Eso qué significa? Significa que nunca hemos roto el diálogo. No hay ruptura del diálogo y por todo ello creo que el pueblo boliviano, nuestros padres y madres de familia debe estar tranquila y los paros anunciados son innecesarios y no puede haber y tampoco puede haber amenaza. Eso hemos estado escuchando a José Luis Álvarez, que ellos si no asisten van a sancionar. Pero ¿cómo sancionan? Que no le van a dejar entrar a las clases económicamente, pero no podemos coartar ese derecho. Colegas que están con esa predisposición de trabajo, y creo que son colegas con vocación de servicio, están respondiendo a ese mandato de nuestros padres y madres de familia que han mandado a la unidad educativa a sus hijas, a sus hijos. Ahora, ministro, dentro de todo este proceso de diálogo que se ha tenido con el magisterio, entiendo, los temas más complejos ya se los han estado resolviendo. Hay algunos que son básicamente de presupuesto, que tienen que ver con gran parte de la plata que podría tener nuestro territorio nacional y tendrían o quieren que se derive directamente a educación. Y entiendo que los contenidos curriculares todavía no han sido asimilados en esa misma medida. ¿Son estos los temas más polémicos que se tienen que resolver o es que acaso hay más? Pero mire, de los 5 puntos, Rolando, 2 pasan a una instancia superior orgánica, que es el pliego de la Central Obrera Boliviana. ¿Cuáles son? El primero, el presupuesto. Miren, en la historia de la gestión 2002, hasta esta parte, esta gestión, al margen de nuestra situación económica en crecimiento, se ha asignado la mayor cantidad de recursos económicos, o sea, es la más alta, equivalentes a 26 mil millones de bolivianos, que eso baja obviamente paulatinamente. La gestión 2020, ustedes conocen cuál ha sido nuestra realidad. Pero para nosotros es histórico, ¿por qué? Porque para nuestro gobierno educación es lo más importante. Obviamente la CTV en su pedido piden 33% con relación al presupuesto general de la nación. Entonces yo creo que eso es algo inviable y no podemos trabajar desde ese punto de vista. Por eso desde ahí muchas veces se inviabiliza las respuestas. Pero esto pasa al pliego de la COP en donde debatiremos. El tema de lo que son los contenidos curriculares, lo que nos piden es suspensión. Pero ¿qué hacemos con nuestros contenidos que están desarrollándose en este momento? El tema del ajedrez, están trabajando, hay olimpiadas, las unidades educativas en este momento están desarrollando, están trabajando la matemática financiera, están trabajando otras temáticas que son de importancia. Obviamente se está implementando de manera progresiva.
no es de que todos tienen que trabajar. Inclusive esto se contextualiza además. ¿Y de quién depende eso? Del maestro y de la maestra en donde está desarrollando estas labores educativas. ¿Qué padre, madre de familia va a querer de que se suspenda? Que ya no le digamos, a ver, hijito, ya han suspendido, ahora ya no juegues ajedrez. No le podemos decir. En este momento están emocionados nuestros estudiantes. Y creo que más bien hay que apoyarlos. ¿Por qué no vamos a por qué vamos a impedir que se hable de despatriarcalización, de violencia, que es temas tan importantes? El cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Son contenidos que se viene trabajando. Pero sin embargo, seguimos manejando, rechazamos la malla curricular. No hay malla curricular modificada. No hemos trabajado la malla curricular. Eso tiene que estar bien claro. No hay nueva currícula, reitero, solamente son contenidos, algunos contenidos curriculares. Eso se está trabajando. De la misma forma, el tema de lo que es los ítems, nos ha, en 2 años y medio de gestión, hemos asignado 7.500 ítems. Obviamente, esta gestión tenemos 2.500 que en este momento están trabajando con las designaciones. Nosotros hemos pedido a los compañeros de la CTV, mientras se ejecute este presupuesto asignado, entonces tendremos un compás de espera, de ahí nos sentaremos, seguiremos trabajando. Y creo que eso ha sido reiteradas veces explicado, orientado, para que nuestros colegas puedan comprender. O sea, no es de que hay presupuesto y sigamos más presupuesto. No, ejecutaremos este presupuesto que hay. Y eso creo que todo el mundo ha entendido. No son los primeros quienes han solicitado más ítems. También la primera, ni bien que se conocían los 2.500 ítems, nuestros padres y madres de familia plantearon inmediatamente mayor incremento de ítems. Y lo mismo explicamos y nos han comprendido y nos están esperando a que se termine de ejecutar el presupuesto para estos ítems de nueva creación. Paralelamente va a ello el tema del déficit histórico. Finalmente, el Congreso Educativo. El Congreso Educativo es otra instancia. Tenemos que tomar en cuenta que en el Congreso tenemos que trabajar el presupuesto. Ahí sí vamos a trabajar la malla curricular, tenemos que trabajar las horas, déficit histórico, todo. Eso es un trabajo estructural que tenemos que hacer, pero de manera participativa. No lo podemos hacer solamente con la CTV ni con la Comer, sino con todos los actores educativos, porque el interés es común. Queremos mejorar nuestra educación. ¿Quién no quiere que se mejore nuestra educación? Todos estamos en esa línea y, por lo tanto, en este momento deberíamos de entrar en debate. Deberíamos de olvidarnos ya de la nueva currícula, de la nueva malla curricular, sino deberíamos estar preparándonos para poder, más que todo, elaborar propuestas para o rumbo al Congreso Educativo. En este momento tenemos que hacer eso. Por eso muchas veces ya pasan a niveles secundarios. ¿Por qué? Porque la máxima instancia en donde vamos a debatir cambios estructurales es el Congreso Educativo. Por eso papá, mamá está preparándose. Eso es lo que nos han expresado nuestra Junta de Padres y Madres de Familia, que van a empezar a trabajar el tema de lo que es propuestas para mejorar la educación de nuestras hijas, de nuestros hijos. Ahora bien, ministro, con la experiencia de lo sucedido las últimas jornadas y lo que ocurrió el día de hoy, ¿qué esperamos para el día de mañana? ¿Si paran los maestros, habrá diálogo? Bueno, mire, Alejandra, buenas noches. Nosotros no nos vamos a encerrar el tema de que ni mucho menos vamos a condicionar. Ellos nos han condicionado, pero nosotros no vamos a entrar en esa dinámica. El objetivo de nuestro gobierno es de que se solucionen los problemas. Y si mañana hay que sentarse, hay que sentarse. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es de que cuando hay esa comunicación entre ambas partes, no hay ruptura, hay predisposición de ambas partes, y los movimientos y los paros, las huelgas, las medidas de presión que haya son totalmente innecesarias, injustificadas. ¿Por qué? Porque está afectando el aprendizaje de nuestros estudiantes, está afectando a ese derecho a la educación. Estaríamos incurriendo en el mismo error de la gestión 2020, en donde hemos cerrado, nos han cerrado
Nuestras unidades educativas han coartado ese derecho a la educación y creo que todos hemos repudiado. Y hoy en día, de la misma forma, es lo que va a ocurrir ese aspecto. No podemos permitir que vuelva la gestión 2019-2020. Más al contrario, tenemos que pensar en mejorar nuestra educación y esperemos de que esta reflexión llegue a cada uno de nuestros colegas maestros y maestras. Pero sin embargo, a algunos dirigentes, como el caso de La Paz, no les interesa la educación, no les importa. ¿Por qué? Porque ellos nunca han marchado ni nunca han reclamado la gestión 2020 para poder plantear el retorno a ese derecho a la educación que ha sido coartado a nuestros niños. Nunca han reclamado un solo ítem, nunca han reclamado más presupuesto. ¿Eso qué significa? Significa que ese grupo de dirigentes lamentablemente están en esa línea de perjudicar el normal desarrollo de las actividades educativas. Esperemos que el día de mañana de verdad prime la palabra diálogo y se pueda encontrar solución a este conflicto. Entendemos de que tienen una serie de detalles que dialogar entre ambas partes y solucionar de la mejor manera posible. Y es que para eso, precisamente, es que funciona el diálogo. Si de 200 puntos, que era el pliego original, hemos terminado en 5 y otros dos de estos pertenecen a otra instancia, ¿cómo no podernos poner de acuerdo para solucionar estos inconvenientes por el bien de todo el territorio nacional? Ministro, muchísimas gracias. Esperemos que mañana sea una jornada en la cual la palabra diálogo prime ante cualquier situación. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Alejandra. Un abrazo. Gracias, otro abrazo también. Nosotros estamos compartiendo de esta manera, así, el inicio del estudio abierto con todos esos detalles.